Chilenidades. Liebe Freunde, das Chilenidades-Team freut sich, Sie zu diesem zweiten Online-Konzert dieser beiden großen chilenischen Künstlerinnen einzuladen. Gabriela Dosso am Gesang und Florencia Hernandez am Klavier. Sie sind alle herzlich willkommen und wir hoffen, dass Sie dieses Konzert in dieser schwierigen Situation genießen. Estimados amigos, Chilenidades, el Festival de la Cultura Chilena en Viena, tiene el agrado de invitarles a este segundo concierto online con estas dos grandes artistas chilenas radicadas en Austria. Gabriela Dosso en el canto y Florencia Hernández en el piano. Sean todos bienvenidos y esperamos que disfruten de este concierto en estos momentos difíciles y de encierro. Desde Viena, la capital de la música, les deseamos a todos un feliz y un mejor año 2021. Chilenidades. Oh.
Bienvenidas y bienvenidos a nuestro concierto en línea. En los tiempos que corren, estamos muy agradecidas de poder hacer música y compartirla con ustedes por este medio. Este concierto toma como eje central la palabra y la poesía, ya que al igual que la música, la palabra hablada ha sido parte fundamental de la experiencia humana, por lo que hemos desarrollado el programa como un viaje diletante por diversas expresiones poéticas. Como punto de partida, hemos visitado dos áreas de oratorio, la primera basada en un texto medieval profano y la segunda basada en un texto bíblico. Y luego recogeremos textos de diversos poetas musicalizados por grandes compositores, cubriendo varias generaciones y estilos, e incluso continentes. Abordaremos dos siglos de música interpretando a Schubert, Fauré, Berg y Poulenc, incluyendo también a dos compositores latinoamericanos, Gilberto Méndez de Brasil y Manuel Meriño de Chile con su obra Vino del Mar, con texto de Patricio Mans. Thank you.
Thank you.
Antes de continuar con nuestro programa, quisiéramos agradecer profundamente al Festival Chilenidades por invitarnos a participar de esta instancia y por la gestión del concierto. Y siguiendo nuestro camino de la poesía, quisiéramos ahora homenajear a tres grandes poetas de diferentes latitudes y tiempos, que son Goethe, Gabriela Mistral y Paul Verlaine, y acompañados siempre de la mano de connotados compositores como lo son Franz Schubert, Claude Debussy de la tradición europea, como también Carlos Guastavino de la tradición latinoamericana, y dos compositores contemporáneos que son el austríaco Karl Heidmeier y el chileno Eduardo Cantón. So
Yeah.
Muchas gracias por acompañarnos en este concierto. Queremos agradecer en primer lugar a ustedes por su atención y en segundo lugar a todos los que hicieron posible esta transmisión. El Festival Chilenidades y Luis Parra por la invitación y la gestión de todo este concierto. A Sebastián Charafia por su apoyo audiovisual. A Juan José Ríos por recibirnos en su casa, abrirnos las puertas y permitirnos grabar este concierto en este maravilloso lugar. Y a Pablo Rojas por su asistencia y apoyo el día de la grabación en diversas tareas. Sin ustedes no hubiese sido posible nada de esto. Así que de todo corazón, muchas gracias. Nos despedimos de ustedes ofreciéndoles esta última aria de Mozart y aprovechamos de desearles un muy feliz año 2021, lleno de música y cosas nuevas. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotras y esperamos que hayan disfrutado de este concierto.